Jaime. ¿Has pedido un servicio? Sí, pasa. ¿Quieres tomar algo? Una cervecita. ¿Bebes alcohol? Hombre, si prefieres que no lo haga, no lo hago, tú mandas. Me da igual, pero en el trabajo te quiero sobrio. Pues un zumito de tomate, entonces. Gracias. Aquí está todo lo que necesitas saber. Esto, antes de abrir el sobre, me gustaría decirte que yo no hago cosas extremas, ¿vale? ¿Cosas extremas? Sí. Cadenas. Esposas. Eso sí. Pero nada de... Sí, la tortura no entra en el trato. No. Muy bien, muy bien. Sí, de todas formas tú sabrás cómo. Yo quiero el resultado, no necesito los detalles. Detrás de la foto tienes todos los datos que vas a necesitar. Quiero que parezca un atraco, ¿de acuerdo? Le quitas la cartera, le arrancas las joyas, no sé, tú sabrás mejor cómo. Creo que estoy un poco perdido, lo siento. ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Quieres que... que me aprenda estos datos y te los diga en algún momento determinado? ¿O quieres que me vista como ella? ¿Quieres que me vista como ella para ti? Eso es lo que te gusta a ti, ¿no? ¿Así? ¿Para qué voy a querer yo que te vistas como ella? No lo sé. Es mi mujer. Quiero que no duermas esta noche en casa. ¿Puedes hacerlo o te viene grande? ¿Cómo que no quieres que duerma esta noche en casa? No te entiendo. Ni esta noche ni ninguna. ¿Qué pasa? ¿Eres nuevo o qué? Bueno, pues un poco. Un poco. ¿Te vas a rajar ahora? Porque es un poco tarde para eso. A ver si lo pillo. ¿Vale? A ti te pone cachondo que mientras lo hacemos me haga pasar por el asesino de tu mujer. Es eso. ¿Mientras hacemos qué? Joder, tío, te estoy diciendo que no tengo mucha experiencia. Échame un cable, ¿no? Yo mejor me voy a ir desnudando. ¿Para qué te vas a desnudar? Bueno, pues no me desnudo entonces, tú dirás. No, yo diré no. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. ¿Lo vas a hacer o quieres que llame a otro? Lo hago. Lo voy a hacer. Claro que lo voy a hacer. Voy a matar a tu mujer. Le voy a reventar la cabeza a la hija de la gran puta. Le voy a abrir el estómago. Le voy a sacar las vísceras a la hija de la gran puta, que es lo que es, ¿eh? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Yo qué sé. Solo quiero que la elimines. Subnormal. Subnormal. Me voy a ir. Porque... tampoco necesito tanto el dinero, ¿sabes? Y como no acabo de pillar tu rollito, pues mejor llama a otro que tenga más experiencia. Si el que viene tampoco te mola, se lo dices desde un principio y no lo tienes por aquí mareando. Solo te voy a cobrar el taxi. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te iba a pagar el taxi? Porque está a tomar por el culo. ¿Sí? ¿Roberto? Soy Jaime, me envía el tuerto. ¿Jaime? Pero si ya hay un Jaime dentro. ¿Quién eres tú? Muy bien. Muy bien, esto que va de orgía. Pues eso tiene otra tarifa. Que me he informado. ¿Quién es este imbécil? Me llamo Jaime.
Y si vais a insultar, la tarifa sube. ¿Qué tarifa? ¿De qué habla? Hostia, tío, de verdad, esto es súper divertido, ¿eh? Yo me lo estoy pasando de puta madre, pero me voy a ir. Es más, no te voy a cobrar ni el taxi, guapo. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuánto le ha contado? Todo. Entonces no te puedes ir. Sabes demasiado. A ver, hostias, que ya os he dicho, a mí no me van estos rollitos. ¿Queréis follar? Pues follamos. Los tres, ahora, ahí. Pero ya está bien del circo, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Tú pediste un servicio completo. Querías dar y que te dieran. Hasta ahí llego. ¿Pero qué dices? Si hubiera querido un servicio, habría llamado una puta. Pues esta puta tiene rabo, tú sabrás. ¿Y ahora qué hacemos? Vosotros haced lo que os salga de los cojones, yo me voy. Y aquí no se mueve nadie, papá. O me dejas salir o me pongo a gritar. Como los putos. Quédate ahí, no te muevas. Tío, vete a insultar. ¡Tú, cállate! Me temo que esto a don Roberto le va a salir más caro. No solo tendré que eliminar a su mujer, sino que ahora también me tengo que encargar del putito. Baje a recepción y liquide su cuenta. Yo me encargo de este y me llevo su cuerpo a otra habitación. Así nadie podrá relacionarle con usted. Ni puta gracia. Esto ya no está teniendo ni puta gracia. He dicho que te calles, ¿ok? ¿Y si lo dejamos marchar? Quizá no diga nada, ¿verdad? Yo no voy a decir nada. Vale, yo salgo por esa puerta y yo no os he visto en la vida. ¿Has dicho que hablarás, marica? Don Roberto, váyase ya, yo me encargo. No hay otra salida. O eso, o nos olvidamos de su mujer. Ah, no. No, eso no, me voy. Pero quizá no es necesario que... No sé qué. Vamos con asustarlo, ¿no? Sí, sí. Usted no se preocupe por lo que vaya a hacer, ¿eh? Olvídese. Bueno, pues ahí está el sobre. Bien. Lárguese. Yo acabaré con él en un par de horas. Así nadie podrá relacionarle con este crimen. No sé. El pobre chaval no tiene la culpa de nada. La suerte está echada, don Roberto. Déjame marchar. Yo no voy a decir nada. No voy a decir nada, lo juro. Lo siento. Y tú, puto, quítate la ropa y ponla detrás de ti. No quiero manchar la colcha con la sangre que provoca el fierro. ¡Tú, puto, estás tardando! ¡Desnúdate! Eso déjatelo. No tengo ningún interés en verte. ¡Pon la ropa detrás de ti! Roberto, dile que pare, por Dios. Que yo no puedo morir así, joder. Que no puedo tener tan mala suerte, coño. Segunda vez que hago esto. Llevo un puto mes en Madrid. ¿Qué coño van a pensar mis padres cuando vean cómo he muerto? Desnudo en una puta habitación. Por favor. Por favor. ¿Y cómo sé que vas a estar callado?
¿Qué garantías me das? Lo que tú quieras. Te doy mi dirección, la dirección del pueblo de mis padres, la de mis amigos, lo que tú quieras. Si me voy de la boca, lo mandas a él, lo mandas a otro y me pegáis un puto tiro en la cabeza. Hago lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? ¿Seguro? Lo que tú quieras. ¿Qué hace? Acércate. Cómeme la polla. ¿Qué? Que quiero que me comas la polla. Y después te voy a follar bien duro. Así, con esas lágrimas, no veas cómo me la estás poniendo. No hay nada que me ponga más que un chambero acojonado. Y tú eres un chambero acojonado. Que además está muy bueno. Tranquilo, tranquilo. Que mi chico y yo te pagaremos el triple, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, qué bien. ¿Tu chico? Sí, soy su novio. Y es su cumpleaños. En cada cumpleaños me presto para este numerito. A él le pone a 1000 y yo hago lo que sea por mi pibe. Esto no se hace. Bueno, hombre, no te pongas así. Mira. ¿Ves? De juguete. Yo lo único que tengo de sicario es el acento colombiano. Lo aprendí de la Virgen de los Sicarios. Es que me quedó bien, ¿eh? Aunque aún tengo que ensayar más la parte esta del tú y el usted. Sí, eso no lo controlo todavía bien. ¡Qué hijos de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Qué lástima. Me he quedado sin regalo. Claro, es que los acojonamos tanto que luego se quieren ir. Sobre todo si son nuevos como este. Sí, es verdad. Oye, que no se te olvide la foto de tu madre, ¿eh? Total, para lo que no se hace, ¿verdad? Oye, para la próxima vez, al menos dile la verdad después de que te la hayan chupado, ¿eh? Guapo. Es que soy tan bueno en internet. Menos mal que te tengo a ti, ¿verdad? Sicario, eres el malo. Hijos de puta.